Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, doctor. Ok, Carlos, eres el demandante. Dime quién es Graciela, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, Chela es mi madre, pero hoy vengo a demandarla como su hermano que soy. Espérate. Sí, ¿es tu madre o es tu hermana? Son las dos cosas. Déjeme le explico cómo están las cosas. A ver. Yo quiero que ella venda la casa en la que vivimos, nuestra casa, que me dé la mitad del dinero que me pertenece y yo con ese dinero independizarme y tener la vida que tanto quiero. Porque ella me tiene como un esclavo. Hace 10 años nuestro padre falleció. Ella se hizo cargo de mí. Ella me adoptó, soy su hijo legal. Ah, pero ustedes son Carlos, medio hermanos. Son hermanos por agradecido. Déjalo okay, hablar. Espérate un momentico, Chela, espérate. Son medios hermanos por parte de padre. De padre. Y después que muere el padre de ambos, ella te adopta. Sí. Como su hijo legal. Sí. Perfecto. ¿Qué edad tenías tú en aquella? Yo tenía 15 años. 15 años. 15 años. Yo estaba en México. Prácticamente me quedé solo. Ajá. Entonces ella, yo es algo que siempre le voy a agradecer toda mi vida. Es mi hermana. Sí. Se hizo cargo de mí. Vaya. Y al fin piensas con la cabeza. Eres mi hermana, claro que es mi hermana. Y doctora, cuando murió mi papá, ella tuvo una hija que es, yo la considero mi hermana a pesar de que es mi sobrina. Y nos enteramos que tenemos el mismo tipo de sangre sanguíneo, que es, se le conoce como sangre dorada. Solamente vemos de 40, 45 personas en el mundo. ¿En el mundo entero? En el mundo entero somos muy, muy poquitos. Entonces, si algo nos pasa, no podemos recibir sangre de otra persona que no sea de la misma, de nuestra sangre. Y pasa algo que nos asustó mucho. A los 2 años que nació Beira, tiene un accidente, se pega fuertísimo y empieza a sangrar. Los doctores la diagnosticaron con un tipo de coagulación que es... Hemofilia. Hemofilia, exactamente. Que no coagula la sangre. No coagula. Entonces, ahí yo en ese instante comprendí cuál era mi papel con mi sobrina. O sea, porque ella tiene el mismo tipo de sangre Exacto. que tú. Y tú eras su donante. Exacto. Y sin ti, pues, ella hubiera muerto. Ella necesita sangre, necesita transfusiones. Entonces, yo, ese es mi papel. Protegerla. Yo soy, digamos, como una fuente de vida para ella. Protegerla, pero hasta que conoció y se calentó. Espera. Le agarró la calentura. Déjame platicar. Está haciendo todo lo contrario. Déjame platicar. Doctora, le platico. Después de este incidente que pasó, a los 5 años empezó todo muy raro. Me decía, ¿sabes qué? Vamos a Tijuana, porque a Tijuana es a donde vamos a hacer que me sacan sangre y todo esto. Me dice, vamos a Tijuana a visitar a tu tía Conchita. Entonces, ya cuando estábamos en Tijuana, me dice, ¿sabes qué? Ya que estamos aquí, vamos a que te saquen sangre. Vamos a que te saquen sangre para tener una reserva para tu hermana y para ti. Yo durante mucho tiempo dije, bueno, pues tiene cáncer. Tiene razón, tiene hace razón, sentido. O sea, pues lo hacíamos y lo hacíamos. Una de las cosas más maravillosas que me pasó al ir a Tijuana. Mira qué maravillosa. Es que conocí a un cubanito medio calentón que te puso conocí al amor en la de mi vida, doctora. Ok. Yo jamás había tenido un tipo de acercamiento con ninguna, ni siquiera amigos, doctora. Porque ella te mantenía bastante aislado. Como en una burbuja, como en una burbuja. Pero no era me dejaba. Bien, doctora. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, ella me dijo, ¿sabes qué? No vas a ir a la escuela, te vamos a educar aquí en casa. No me dejaba tener amigos, no podía salir con los vecinos. Eso sí, siempre me compraba la computadora que quería, los videojuegos que quería, pero tenía que estar adentro de mi casa. Cuidándote para que no te pasara nada. Que no me pasara nada. Era el mejor lugar para estar bien. Pero yo no estoy enfermo. Yo entiendo. Yo decía, pero ¿por qué? Pero de una cierta forma yo me decía, pues estoy bien. Claro, aquí está la escuela. No te hacía falta nada. No me hacía falta nada. Bueno, pero en Tijuana conoces a un chico que viene, o sea, que te enamoras. Y me abrió los ojos de una manera muy bonita. Muy bonita. Mira qué bonito. Sí, muy bonito. Estoy enamorado, doctora. Y me dijo, ¿sabes qué? No quiero que vuelvas a ver a Roberto, porque los están llenos de enfermedades. Y es tú, así, doctora, culpa, es así. Y por tu culpa se va a infectar Beira.
Es que es así, o sea, todo en la protección de su hija. De su hija. Ahí yo me sentí así como que, o sea, que mi vida no importa. Te sentiste usado. Como que para qué. Claro. Exactamente. Ok, y por eso te quieres independizar. Yo quiero mi independencia. Ahora, ¿tú consideras que la casa de ella, que está a nombre de quién? Está, mi papá falleció no dejó testamento. Los dos tenemos apellido de nuestro papá. O sea, o sea que los dos tienen derecho. Exacto. Los dos son herederos de esa casa. Exacto. Perfecto. Y pasó otra cosa también, doctora. Yo, y se acercaba mi cumpleaños. Yo le traté de hacer las cosas bien. Dije, voy a invitar a Roberto a que venga, no, a que platique anticipado. Con mi hermana. Yo te lo había anticipado, Carlos, recuérdate. Y yo cuando... te dije muy claro que yo Chela, no quería ese tipo Chela. Ahí. Espérate. Sí, doctora, es que me hacen... No, no, doctora. Oye, para... Pero es que ¿por qué te, sí, pero dale. Pues eso fue lo que hizo, doctora. Llegó Roberto, se puso como una loca, empezó a gritarnos... Ay, ahora sí, que... loca, después de que te vi desde pequeño, loca. Y empezó a gritar que se largara, Le habló a la policía. En este momento, Roberto tiene una orden de que no se puede acercar a mi casa. Porque ella dice que está loco y que no sé qué y que nos va a hacer daño. Y entonces yo no puedo ver a mi novio. Por eso tomé esa decisión de que me quiero ir y necesito el dinero que me corresponde. Perfecto. Ok. Ahora, estos viajes a Tijuana, ¿son a menudos? Cada 4 meses. Tú vas a Tijuana y te sacan sangre. Me sacan sangre. ¿Y esa sangre qué se hace? ¿Sabes? Pues la acumulan. Lo que ella me dice es que la acumulan y la guardan por si hay una emergencia. Exacto. Sí, doctora. Ok, perfecto. Sí, doctora, este que me hacen... Bueno, es que tengo un coraje porque él es un malagradecido, doctora. A ver, pregunta, ¿qué te quiero hacer? Pregunta. Dígame. Tú le sacas en cara a él que tú lo recogiste después que murió el padre de ustedes cuando él tenía 15. Sí, correcto. Y tú lo adoptaste y le diste un hogar, etcétera. Sí. Pero ¿hasta cuándo tú pretendes que él va a vivir en tu casa? Él tiene 25 años, porque si tú lo adoptaste a los 15, hace 10 años atrás, él hoy tiene 25, sí, es un hombre. Él tiene ansias de vivir. Yo lo entiendo, doctora. Su vida independiente. Pero yo tengo también una hija por la cual yo tengo que ver por ella. Mi hija tiene 10 años y pero, tiene doctora, una condición difícil. Pero, doctora, entonces solamente importa Veira. No, los dos me importan. Los dos importan. Y te lo he demostrado desde que tenía 15 años, que he visto por él. Pero vuelvo y te repito, de lo mejor. ¿Hasta cuándo este hombre tiene que estar secuestrado en tu casa? Ya no puedo más, doctora, ya me quiero ir. La niña tiene 10 años, necesita mucho de él y de mí, como familia, somos su familia. Entonces tú lo que me estás diciendo es que tú pretendes que él se quede contigo el resto de su vida. No, doctora, yo no quiero eso. Y que no tenga pareja, que no tenga vida. Ahora, doctora, esa es otra cosa, que me resultó con que... Señora, imagínese. Señora, escuche. Imagínese. No, no diga, pero es que no, no está, hable no está así pensando, despectivamente. No está pensando en el bienestar de la niña. No, es un egoísta porque está pensando en su calentura. Y tú nada más estás pensando en ti. Y quiere que yo venda la casa. Pues para sí, él, supuestamente, es independizarse. Mi casa. Es mi casa, doctora. Yo no puedo vender un patrimonio de nuestra familia. ¿Por qué? Con la condición de mi hija. ¿Por qué? Porque entonces, ¿a dónde vamos a ir con una...? ¿A dónde voy a recurrir yo a vivir? La, si es nuestro, la casa que está tenemos. Paga. Sí, ya, doctora. ¿Está paga? Está paga, sí, pero yo no puedo vender. Tan solamente el cuarto de la niña se mandó a hacer para darle a ella lo mejor por su condición. El cuarto vale... Ok, ¿qué tienes ahí sobre tu podio? ¿Alguna evidencia sí, que me doctora, tienes que enseñar? Sí, tengo una evidencia. Bueno, enséñamela, por favor. Carlos, aquí lo que es un malagradecido. ¿Malagradecido? Él es un malagradecido. ¿Hasta cuándo que no te tiene que agradecer? ¿Y tú cuántos años le tienes que agradecer a él que tiene la sangre de tu hija? No, doctora, es que él no está viendo las cosas como son. Estoy ¿y viendo, cómo son? Estoy viendo mi vida, doctora. Yo quiero mi vida. Estoy viendo una vida paralela que es la de él, mi hermana. Okay. Bueno, póngala, señor directora, que hay una foto del cuarto de la niña. Sí, doctora. Ese que es naturalmente está equipado con una cama de hospital. Así y que es, tiene es un sinnúmero de aparatos ahí. Es que eso es lo que ella requiere, doctora, por su condición. Y él no lo entiende, pero ¿no? Yo también requiero. Y la casa, naturalmente, que está paga. ¿Cómo yo le voy a ceder la casa? ¿Cómo voy a deshacernos de, si es lo único que tenemos? Pues, doctora, es que no me deja por otra favor, opción. Oye, es que Chela, no sé dónde Chela, una pregunta. Sí, doctora. ¿Y de dónde tú sacas la plata? ¿En qué trabajas para mantener el cuarto a la niña? Doctora, yo no puedo trabajar. Imagínese, la niña requiere de mucho cuidado.
Su condición es malísima. ¿Y quién paga por todo esto? Doctora, pues, de algún lado sale el dinero. De algún lado sale el dinero. No, no, pasemos, doctora, al testigo del demandante. Esa fue mi pregunta, que de dónde salía el dinero. Pero ella no me lo dice. ¿De dónde sale? ¿De las matas? ¿De los árboles? No, doctora, es que hay cosas que yo no he dicho todavía. ¿Y cuándo me las vas a decir? No puedo, doctora, porque está Carlos aquí presente. ¿Y eso que yo...? Ah. ¿Cómo que hola, estoy aquí? Hola, ¿cómo te llamas? Buena, doctora, me llamo Roberto. Ah, tú eres Roberto, la pareja de Carlos. Mira eso, amor. Mira eso. ¿Usted cree que este muchacho no tiene pinta de...? Doctora, somos personas. Es una homofóbica. No, sí. Yo no soy homofóbica. Claro que no, yo no soy, doctora. Lo tiene. Tú nada más estás mirando lo que le pasa a tu hija. A ti no te importa el resto del mundo. Es que necesita de ayuda. Ok, ¿quién me ha venido a declarar? Doctora, mire, yo conocí a Carlos y le he dado a entender que ella es homofóbica. Que no soy ninguna homofóbica. Lo tiene secuestrado y lo tiene como si fuera un banco particular de sangre. No, yo le digo a Carlos, es verdad que su hermana tiene su enfermedad, pero no es que yo quiera llevármelo ni alejarlo de su hermana. Solo es que le estoy diciendo que nos permita la relación de nosotros. ¿Tener una vida? Claro. Si ella te permitiera entrar a la casa y vivir todos en la casa, aquí no hubiera problema. Ese es el problema, que me juzga sin saber. Pero es que ella quiere excluirte a ti porque tiene todos estos prejuicios de que los homosexuales son promiscuos. Es que le ha venido a quemar el cerebro a él. No, nadie me está quemando el cerebro. Aquí nadie le ha lavado el cerebro a nadie. Esto es un hombre que tiene ansias de vivir. Él era un muchacho noble. Sigue siendo noble. Pero él le ha venido a comer ese cerebro. Próximo testigo, que es del demandante. Por favor. Él tiene amor por él, pero solamente por su comodidad. No por otra cosa. Es mentira. Y tú por la tuya, Chela. Bueno, yo tengo una hija, doctora. Chela, eso no lo excusa. Chela, eso no lo excusa todo en la vida. Lo he visto toda la vida y le he dado lo mejor tanto a él como a su nombre, señor. A mi hija Bella. Mi nombre es Víctor. Víctor, usted está aquí apoyando a Carlos. Sí, doctora, lo que pasa es que yo trabajo en Chula Vista, California. Ajá. Yo soy repartidor de Chula Vista a Tijuana. Ok. Ok, yo me la paso repartiendo con mi trabajo. Un día fui secuestrado en México y estuve varios días ahí viendo torturas, las cosas más horribles que puede haber de un secuestrado. Ahí conocí a un personaje, Eduardo, que era el jefe de los secuestradores. Era un narcotraficante muy temido en Tijuana. Él me dijo que si yo quería salir y si no me quería que me mataran o me torturaran como los demás, tenía que hacer una cosa. Y me dijo, no vas a hacer nada delictivo ni nada malo. Nomás vas a ir por una caja, una hielera, a un laboratorio en Tijuana que te lo van a dar. Te van a dar un recibo de la dirección y lo vas a llevar. Y es todo. Entonces un hombre que ya me retiré me dijo, espera. Y me dio un sobre y me dijo, lo vas a llevar otra vez a Chula Vista y lo vas a entregar. Era un sobre, supongo que era dinero porque estaba grueso. Y yo regresé y se lo entregué en la dirección que tenía y se lo entregué a ella. ¿El sobre con dinero? Sí, y eso pasó cada 4 meses, pasaba lo mismo. Iba al laboratorio. Buscaba la caja. Buscaba la caja. Le daban el dinero. Y tú se lo entregabas a ella. O sea que es la sangre. ¿Cómo te pones? Oye, Chela, ven acá. Sí, doctora, dígame. Te llegó el momento de decirme cómo ganas el dinero. Doctora, bueno, efectivamente yo no se lo había dicho a Carlos por el bienestar de él. Porque este señor me amenazó. Yo cometí el error de quererle pedir dinero. Él me ofreció dinero. Pero tú lo que haces es que le venden la sangre a Carlos, a ese hombre. Sí, doctora, porque él padece de una enfermedad. Y necesita esa misma sangre. Esa sangre, sí. Y te paga por esa sangre. Yo no tengo esposo, señora, doctora. ¿Y qué que no tengas esposo? Necesito cubrir gastos de mi hija. Pero, Chela, pero vendiendo la sangre de tu hijo adoptivo. La sangre que tú tanto aprecias, que necesitas para tu hija. ¿La vende para mantenerte también? Sí, para el bienestar de nosotros. No, Chelita, vuelve a tu podio. Vuelve al podio. Vuelve al podio. Entonces este señor amenazó con llevarse a Carlos. Okay. Doc, vuelve a... Ya, vuelve. Y no me pongas cara de triste cuando tú sabes que estás haciendo algo ilegal.
No, doctor, y malo. He hecho algo para protegerlo. Vamos a hacer algo, vamos a pasar, por favor. Eso no es protección. Lo que este muchacho lo está abusando a él, a la doctora Farideh Ramos. Ha sido muy vamos a pasar al señor Héctor Short y a la niña que está aquí, yo la quiero conocer. Chela, te estás pasando. Mírame a la niña, por favor, alguien que traiga a la niña. Me pueden matar a la niña. Doctora, yo lo traje de México. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Ya, silencio. Ya no vuelvas a seguir sacando lo mismo. ¿Hasta cuándo vas a sacar lo mismo todo el tiempo? Hola, Beira. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ven acá, que te quiero saludar. Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Quieres mucho a tu hermano? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, yo, tu sangre, él me está salvando. Yo me siento bien cuando él está ahí. Claro. Y me siento muy triste y sé si se va él, porque después yo no voy a tener sangre para que me sienta bien. Ok. ¿Y por eso lo quieres? Y también lo quiero porque es como mi hermano. Ah, claro, es bueno. Uh-huh. Muy bueno. Gracias, un gusto conocerte. Acompaña a Robert. Te pasaste, Chela. No. Perdón, doctor. Esa niña, pobrecita, está manipulada. Yo no soy psicóloga, pero está manipulada completamente. Ella lo único que piensa es en la sangre, mi hermano, y la sangre, y la sangre. Ay, doctora, ¿de qué sangre estamos hablando? Pero yo no tengo ni la menor idea de lo que estamos hablando. ¿De qué sangre? Es una sangre, se llama RH nulo. Nulo. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de antígeno. El antígeno es una proteína que normalmente le da la capacidad al RH de ser positivo o negativo, que son lo que normalmente todos conocemos. El nulo es una comunidad muy, muy única, porque de verdad hay muy pocos casos en el mundo entero que se hayan determinado y que no tiene ningún antígeno. Entonces, obviamente, esas personas no pueden recibir ni del RH positivo ni del RH negativo porque puede ser fatal. Pero en el caso de él, por ejemplo, él pudiera donar sangre, tenerla en un lugar reservado para su hermana. Correcto, sí. En caso de que a su hermana le haga falta, porque la hermana es hemofílica, correcto, aparte. Correcto. ¿No? Y entonces ella, en un caso de accidente, exacto, de una operación, pues le va a hacer falta una transfusión. Correcto. Lo recomendable, como ellos son cercanos, lo recomendable es que tengan acceso a este tipo de sangre y que lo tengan en un banco de sangre donde ellos, si llegase a pasar algo, ellos tengan la rapidez de poder tener acceso a esto, okay, a este tipo de sangre. Esa sería la solución para la niña. Correcto. Ok, perfecto. Bueno, el señor Short. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Le extraña a usted que la señora estaba vendiendo la sangre de este chico? No, doctora, no me extraña. Traficándola. No me extraña para nada. Mire, durante mi tour con Aduanas e Inmigración como agente especial, yo vi todo tipo de tráfico, no solamente de narcóticos de México hacia los Estados Unidos y de dinero y armas hacia México, pero también, por ejemplo, recientemente hubo un caso muy similar a este, en el cual la Procuraduría General de la República pudo infiltrar los Caballeros Templarios en Michoacán y en Tijuana, y por eso me llama mucho la atención este caso, Placardio Gaspar, que estaba traficando con órganos de niños mexicanos y los llevaban a la frontera, en la frontera le sacaban sus órganos y los traían a Estados Unidos. Así que no me extraña nada de que la sangre ahora también esté siendo parte del tráfico. Ok, yo te voy a preguntar algo. Si ella no se opusiera a tu relación, ¿vivieran todos juntos, felices? Claro, si no se mete en mi vida, claro que sí. ¿No hubiera problema? Sí. Ok, sí. La opción es sencilla. O aceptas la relación de tu hermano sin problemas, sin líos, sin... Doctora. Y esto significa dejar de donar sangre. Doctora. O no. ¿La aceptas o no? No, doctora, por la sencilla razón de que en los homosexuales hay mucha enfermedad. Sí, sigue chingando. Y puede pasar también la niña. Señores, la ignorancia del ser humano, como dijo Einstein, es infinita. Bueno, él dijo que era la estupidez. La niña está de por medio, tiene que pensar en porque la ignorancia se cura. ¿Usted sabe cómo se cura la ignorancia? Con la educación. Ella sigue pensando que los homosexuales tienen más enfermedades que los heterosexuales. No es así. Bueno, doctora, es que todos yo la he leído. Decisión es lo que del yo he leído, caso. Doctora. Sácale una hipoteca a la casa por el valor de la casa, la mitad del valor de la casa. Le pagas a él su mitad y te mudas lo antes posible. Esa es la decisión. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo.
próximo día. Gracias.